Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les bendiga, amados televidentes. Una vez más estamos con ustedes a través de Mundo Hispano TV para traerles a ustedes hoy bendición del cielo. En el día de hoy queremos anunciar que este es su pastor, Carlos Soto, de la Iglesia Pentecostal El Paraíso, en el 63 de la avenida Mount Pleasant Avenue, en la ciudad de Newark, estado de New Jersey. Ahí estamos nosotros para servirle y le invitamos para que asista a uno de nuestros servicios, que son los martes con fraternidad de caballeros, los jueves con fraternidad de damas, los viernes con fraternidad de jóvenes, los domingos nuestra escuela dominical a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde nuestro servicio evangelístico. Les invitamos a cada uno de ustedes para que nos hagan una visita. Nos puede llamar si necesita transportación al 973-268-2550 y con mucho amor y mucho cariño le vamos, le buscamos en su hogar y lo traemos al templo para que usted disfrute de estas fiestas espirituales que nosotros estamos dando durante la semana. Si usted desea saber más acerca de nuestra iglesia, puede buscar en la página de internet www.iglesiapentecostalelparaíso.com. Y también queremos decirle que si usted desea un estudio en su hogar para aprender más de la palabra de Dios, para saber más acerca del reino de Jesucristo, nosotros estamos en la mejor disposición de poder ir a su hogar y darle estos estudios bíblicos una vez por semana, una hora, en la comodidad de su hogar. Así que llámenos, no se olvide nuestro número de teléfono 973-698-3027 y también el número de teléfono que aparece en la pantalla 973-268-2550. En el día de hoy queremos hablar acerca de las parábolas del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Ahí encontramos dos parábolas. Una acerca de cuando el Señor Jesucristo les habla a los discípulos acerca del sembrador y también acerca de el hombre que sembró buena semilla en su campo o en su terreno y vino el malo y sembró cizaña. Esto es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Así que en esta parábola, gloria al Señor, vamos a presentar el reino de Dios en el mundo. Ustedes saben que el reino de Dios, pues, es Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor le dijo a los discípulos: el reino de los cielos entre vosotros está. Así que en la época presente vamos a encontrar en la librería libros de orientación. Gloria al Señor. Y estos libros, pues, gozan de una gran popularidad en los tiempos presentes. O sea, encontramos libros donde nos enseñan muchas cosas. Gloria al Señor. Y si va a una librería, va a encontrar muchos libros sobre temas como la economía, reparación de computadoras, cómo reparar su auto, cómo conservar su salud, cómo cocinar. Entonces, en esta parábola que nosotros vamos a hablar en el día de hoy, nos va el Señor a hablar acerca de la semilla, acerca de esa semilla que nosotros plantamos en el reino de Jesucristo. Mediante estas dos parábolas, Jesús explicó los misterios del reino de los cielos, cómo crece y cómo el enemigo estorba su crecimiento. También presenta cómo Dios resolverá y actuará en el fin de los tiempos tocante al bien y al mal. En esta parábola, mis amados televidentes,
mis amados hermanos que están escuchando este programa, vamos a ver aquí que la semilla es la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la semilla. Y el sembrador, o los sembradores, en estos tiempos presentes, son aquellas personas que han recibido el evangelio y que han recibido un llamado especial de Dios para sembrar esta palabra, esta semilla. Y en un sentido, toda la iglesia, todos nosotros podemos sembrar la palabra de Dios. Todos podemos llevar esa semilla del evangelio, unos de una forma más abundante y otros de una forma menos abundante. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Usted sabe que podemos llevar este evangelio de diferentes formas. En estos momentos lo estamos llevando a través de este canal para que ustedes lo escuchen. Pero hay momentos cuando uno puede llevar un tratado, un tratadito, un pequeño panfleto y dárselos a las personas sin siquiera nosotros tener que abrir la boca. Porque dentro de ese panfleto se encuentra escrita la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, dice que el sembrador salió a sembrar y que la semilla, parte de esta semilla cayó junto al camino. Otra cayó entre espinos. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Y la otra cayó en buena tierra. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo es que esta semilla se siembra en cuatro diferentes corazones? Porque esto es una parábola y la parábola en sí es una verdad espiritual. En otras palabras, es una ilustración terrenal para definir una verdad espiritual. Así que el sembrador es el que lleva el evangelio. La semilla es la palabra que nosotros predicamos. Esa palabra que Cristo les enseñó y les predicó a sus discípulos. Es esta palabra la que nosotros llevamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque se nos ha impuesto esta mayordomía. Dios requiere que todos sus hijos nos encarguemos de llevar esta palabra a todo el mundo, porque el Señor lo dijo: id por todo el mundo y predicad esta palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, dice que Jesús le contó una parábola acerca de un campesino que sembró su campo de cultivo. Algunas semillas produjeron una cosecha abundante, mientras que otras no dieron ningún fruto. Gloria al Señor. Así que cuando el sembrador salió a sembrar, sabemos que de cuatro lugares donde se sembró la semilla, tres se perdieron y uno dio fruto. En la época presente, sabemos que hay muchas personas que dicen: yo creo en Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero me recuerda mucho las palabras del Señor cuando les dijo a los discípulos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Si leemos los mandamientos, el primero y grande mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como te amas tú, como a ti mismo. Entonces, si nosotros podemos analizar y hacemos una encuesta entre los habitantes de la tierra, usted podrá darse cuenta
que realmente muchas veces ni nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que se ama, se cuida. El que se ama, trata de vivir conforme a lo que Dios ha establecido. El que se ama, cuida su cuerpo, alimenta su cuerpo. Y el que no se ama, descuida su cuerpo, lo maltrata, lo llena de vicios, lo llena de alcohol, de drogas y de mala alimentación. Pero el que se ama se cuida, hace ejercicio, come bien, duerme bien y no come nada o toma nada que le haga daño. Y bíblicamente el Señor dice en su palabra que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y si nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Pero vamos a seguir en el tema. El Señor Jesucristo habla de esta siembra, pero dice que la que cayó junto al camino se perdió, que la que cayó en pedregales se perdió, y la que cayó entre espinos se perdió. Sin embargo, la que cayó en buena tierra dio mucho fruto. Y yo te pregunto, amigo televidente, ¿serás tú piedra? ¿Serás tú espina? ¿Serás tú el camino? ¿O junto al camino donde se sembró esta palabra y se perdió? ¿O serás tú buena tierra? Buena tierra donde tú realmente, o usted realmente cree a las enseñanzas y a los mandamientos del Señor. ¿Cree usted a esa doctrina bella y hermosa que el Señor predicó y enseñó? Por eso, en el día de hoy yo quiero hablar sobre esto. Dice aquí que los discípulos no entendieron esta parábola, y fue entonces cuando Jesús comienza a explicarle la parábola del sembrador, porque Jesús no quería que sus discípulos se turbasen o no entendiesen los misterios del reino. Y el Señor concentró su explicación en dos factores importantes, o sea, en la semilla y el terreno. La semilla representa, como le dije, el Evangelio de Cristo. El terreno es descrito en cuatro clases distintas. Y cómo la gente responde cuando se les predica el Evangelio. Mateo capítulo 13, versículos 19 dice que la que cayó junto al camino, la que cayó junto al camino, vinieron las aves y se comieron esa semilla. Y claro, no dio fruto. Dice aquí que representa a quienes oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. El evangelio les parece algo sin sentido, y entonces el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. O sea, esa semilla que fue sembrada junto al camino, sucede que la gente la escucha, oyen el mensaje, no lo entienden. Hay muchas personas que oyen a nosotros predicando, enseñando, y no entienden el evangelio del reino. No entienden que el servicio a Dios es más importante que ninguna otra cosa en el mundo. Claro que necesitamos hacerle frente a la vida. Debemos de estudiar, debemos prepararnos para conseguir un buen trabajo, para poder tener lo suficiente para ayudar a nuestra familia, para mantener a nuestros hijos. Y esa preparación hace falta, pero no todo es lo material. Por eso el Señor fue claro cuando enseñaba. Él sabía que las cosas de este mundo hacían falta para sobrevivir. Pero Él le dice a los discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les prometo que las demás cosas os serán añadidas.
el problema de estos días con nosotros es la siguiente, que nosotros buscamos todas las cosas materiales. Y entonces, ¿cuándo es que buscamos al Señor? Buscamos del Señor y vamos a un templo, ¿sabe? Cuando estamos en necesidad. Cuando el doctor nos ha dado una mala noticia. Cuando estamos en peligro de perder un ser querido. Cuando las finanzas están por el piso. Entonces, cuando hay algún peligro en nuestra vida. Cuando alguien nos está persiguiendo. Entonces es que nosotros venimos al Señor pidiéndole su ayuda y su socorro y decimos, Dios mío, Señor mío. Pero mis amados hermanos y amigos, Dios no quiere que esto sea así. Dios quiere que usted sea buena tierra, donde la semilla del Evangelio entre y produzca fruto. Bien, tenemos aquí la que fue sembrada en pedregales. La anterior fue sembrada junto al camino. Y las vidas endurecidas por la incredulidad y el pecado pueden ser resistentes al Evangelio. Por lo tanto, esta es la semilla de junto al camino. Pero tenemos la que fue sembrada en pedregales. En Mateo capítulo 13, verso 20. Dice que este terreno representa a aquellas personas que reciben la palabra con regocijo, pero que no dura mucho tiempo. Pronto las dificultades, las aflicciones o la persecución por causa de la palabra los dañan o los hace alejarse, se apartan, no quieren ser burlados y no quieren soportar la persecución de los incrédulos. Cuando una persona decide buscar a Dios, como dice la Biblia, van a haber otras personas que van a estar en contra y van a ser marginados, van a ser señalados. Porque como le dije antes, la mayor parte de la gente lo que quiere es vivir la vida sin ocuparse, que hay una vida mejor, que la vida espiritual es una vida mejor, que hay una promesa de Dios, que hay una promesa de vida eterna, que hay una promesa de resurrección de los muertos para los que confían en el Señor, conforme a la palabra que estamos enseñando y conforme a lo que Dios ha dicho. El Señor enseñó de que toda aquella persona que confiara en Él, que creyera en el Evangelio, tendría la oportunidad de un día, cuando Él regrese a buscar a sus escogidos, resucitar, volver a la vida. Esa fue la vida eterna que Cristo le ofreció a sus seguidores. Porque cuando usted se muere, pues su espíritu y su alma van a Dios, pero su cuerpo es enterrado. Pero Dios quiere que tanto su alma como su espíritu como su cuerpo sean redimidos, sean salvos. Entonces, cuando una persona muere, su cuerpo todavía no ha sido redimido. Tan pronto como Cristo regrese, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que es necesario que la semilla entre a nuestro corazón y germine y crezca y dé fruto a 30, a 60 y a 100. Entonces, la que creció, gloria al Señor, en pedregales, nació, pero la piedra es sumamente dura. O sea, las raíces de esa semilla no pudieron extenderse porque la piedra se lo impidió. Era un terreno de piedra, era una piedra. Entonces, no rindió fruto. Dice que cuando vino el sol, se secó aquella matita. Y estos son los que no quieren ser burlados y no quieren soportar la persecución. Dice, la que fue sembrada entre espinos son los que permiten que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra que fue sembrada en sus corazones. En otras palabras, estas personas recibieron la palabra también con alegría, con gozo, con regocijo. Y los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, se sintieron bien, se sintieron contentos, se sintieron felices con el Señor. Pero a diferencia de los otros tipos de terreno, dice que la otra parte cayó en buena tierra. O sea, la que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron y la ahogaron.
los afanes de este mundo, la riqueza, las preocupaciones, el trabajo, la lucha de todos los días, impidieron que esa semilla creciera y trabajara en el que la escuchó, donde se sembró. Y entonces empezaron a haber problemas para ir al templo. Empezaron a haber problemas para sacar un tiempo para orar y hablar con Dios. Ya no hay tiempo para poder fijarnos en la palabra de Dios en la Biblia y empezar a hacer, a disfrutar de la palabra del Señor. Pero luego dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto extraordinario. Produjo una abundante cosecha. En estas parábolas, gloria al Señor, que hemos leído, vemos cómo la gente realmente rechaza la palabra y no germina en sus corazones. Pero en Mateo 13, 24 y 25, habla de el trigo y la cizaña. Y dice que un campesino sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. La buena semilla es símbolo de la palabra de Dios. Pero dice que un enemigo vino por la noche y sembró cizaña. Y cuando vinieron los siervos del Señor, dijeron: hemos notado que en el campo donde tú sembraste la buena semilla, vino un enemigo y sembró cizaña. Y la cizaña se parece mucho al trigo. Hay árboles que hasta que no dan fruto no se conoce cuál es el fruto, por lo menos especialmente en las naranjas. Hay muchos árboles, por lo menos de limón, de naranjas, y hay muchos tipos de naranjas. Y si usted no ve el fruto, usted se confunde con la hoja, porque las hojas son parecidas unas a las otras. Y cuando es que se sabe el verdadero fruto, es cuando ya echan fruto. Entonces tú puedes distinguir qué es una cosa y es la otra. Y así era la cizaña. El trigo y la cizaña, la mata de trigo y la mata de cizaña, se parecían mucho. Entonces los siervos le dijeron al dueño de la finca, le dijeron: ¿quieres que nosotros arranquemos la cizaña? Pero como era tan parecida, el dueño fue sabio y le dijo: no, vamos a dejar que las dos crezcan juntas. Y al final de los tiempos, cuando echen fruto, entonces sacaremos la cizaña y recogeremos el trigo en los graneros. Esto lo que quiere decir, mis amados televidentes, es que dentro de la casa de Dios, en el templo, se reúne mucha gente. Pero no todos van de corazón buscando el rostro del Señor. No todos realmente aman a Dios como Dios quiere que ellos le amen. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque aún en la primera iglesia que se formó, perdón, en la primera iglesia de Cristo, tenemos que Jesús escoge 12 discípulos. Y uno era tesorero. Y este tesorero tuvo la oportunidad hasta de orar por los enfermos. Sin embargo, más tarde, vemos que vende al Señor con un beso. Y el Señor le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Eso fue en la primera iglesia. Discípulos que Cristo había escogido. Encontramos a un Pedro, que a un Cristo, diciéndole: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pedro decía: no te voy a negar. Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, Pedro niega al Señor tres veces. Vemos al Señor que le dice a los discípulos: ustedes tienen que velar, tienen que orar para que no entren en tentación. Porque toda aquella persona que no busca a Dios de corazón y que no está cerca de Dios y que no tiene una intimidad con Dios, puede negar a Cristo. Y entonces el Señor los mandó a orar y ellos dormían.
no querían orar, mientras Cristo se pasó toda la noche orando. En la mañana vinieron a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada y trató de cortarle la cabeza a alguien de los que venían a arrestar a Jesús y solamente logró cortarle la oreja. Y Cristo le dice: detente, Pedro, porque si yo quisiera defenderme, yo clamaría a los cielos, recibiría ayuda de los cielos. Yo no los tengo ustedes para que me defiendan. Mete tu espada en la vaina, porque yo no, realmente no necesito que ustedes me ayuden. Esto tiene que suceder. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra y muera en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pero lo que me llama la atención es que Pedro fue tentado a usar la violencia. Nosotros los hijos de Dios no podemos usar la violencia. El Señor dice en su palabra: no es con fuerza, no es con espada, sino con mi espíritu. Esta guerra la luchamos en el espíritu. Esta guerra la luchamos en oración. Así que, amigo, en el día de hoy, ojalá que tú seas buena semilla. Ojalá que esta palabra que te estamos enseñando y predicando sirva para que tú empieces a tener una intimidad con el Señor del cielo. Yo no sé por lo que tú estás pasando, y tampoco sé por qué el Señor permitió que yo hable de estas parábolas. Yo lo que creo es que Dios está tratando contigo y quiere que tú llegues a una mayor dimensión para que tú puedas entender los misterios del reino de Dios. Porque a no ser que tú vengas a los pies de Cristo con fe y crea esta palabra con fe, jamás tú vas a poder vivir una vida victoriosa y abundante en Cristo. No importa los deleites que tú tengas en el mundo, siempre va a haber un vacío, una necesidad que solo Cristo puede llenar. Así que, amigo televidente, espero que tú nos vuelvas a escuchar las próximas semanas a través de Mundo Hispano TV a esta misma hora. Y deseo todo lo mejor de Dios para tu vida. Llámanos al 973-268-2550. Y otra vez reitero que podemos darte un estudio en la comodidad de tu hogar. Llámanos. Si desea transportación para venir al templo, nosotros podemos ir a tu casa, traerte al templo, llevarte, y no te cuesta absolutamente nada. La entrada es totalmente gratis. Recuerde que este programa cuesta dinero. Si usted siente en su corazón enviarnos una ayuda, la puede enviar a Iglesia Pentecostal El Paraíso, P.O. Box 40-00-33, Newark, New Jersey 07-104, o nos puede llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Dios les bendiga, Dios les guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Este es su amigo, el pastor Carlos Soto, que le desea ricas, pero que muchas bendiciones. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga mucho. ¡Aleluya!